Y sobre la ruta 5 hay árboles caídos, mayormente a la altura de la región 94. Y nos han dicho que en varias colonias se han quedado sin luz eléctrica, sin telefonía y aquí eléctrica. Y los semáforos en algunos puntos están fuera de servicios, así que maneje con precaución. Me da esta recomendación que le hacemos. Sin embargo, estamos aquí en esta escuela, como les avisamos, venimos a visitar, estamos visitando los refugios en la región 93. Está contemplado como uno de los refugios, pero al parecer está completamente cerrada y no sirvió como refugio. Así es, está dentro de las listas que el ayuntamiento tiene como refugio anticiclónico en caso de un huracán. En esta ocasión no se ocupó, pero vemos en qué condiciones tan deplorables y abandonadas se encuentra esta primaria. Se supone que hay brigadas que van a alistar escuelas para el regreso a clases, sin embargo, pues todavía aquí no se ha hecho. Vamos a hacer un recorrido en la cámara de Sergio Mastel. Si usted tiene que salir, hágalo con mucha precaución. Hay muchas zonas inundadas. Las lluvias han estado muy fuertes, Tony. Sí, muy fuertes todavía. Y se siente todavía mucho viento. Hay pocos vehículos de transporte público en la calle, seguramente dando servicio pues a algunos trabajadores que van a sus centros laborales. Hay todavía particulares también que están en la calle. Pero si no tiene nada que hacer, pues quédese en casa, con la familia, con los hijos. Y disfrutando de este día dentro de lo que cabe. Sí, porque está pronosticado que todo el día, al menos hasta las 7 de la noche, se continuarán las lluvias aquí en Cancún, Quintana Roo. Así que quédense en casita mejor. Nosotros en un momento pues nos vamos, pero todavía vamos a hacer algunos recorridos. Vamos a Puerto Juárez a ver cómo está el muelle, los traslados, para mantenerlos informados desde la comunidad de Puerto Juárez.